La Secretaría de Desarrollo Económico Estatal gestiona la instalación de empresas transnacionales en Michoacán, dadas las potencialidades logísticas con las que cuenta el Estado y que les resultaron atractivas, lo que ha determinado una próxima visita a territorio michoacano para una segunda sesión de negocios a fin de consolidar sus proyectos de inversión. Lo anterior lo señaló el titular de Sedeco, Antonio Soto Sánchez, al concluir una gira de trabajo por Holanda y Suecia, coordinada con Proméxico, donde tuvieron lugar los primeros acercamientos con los directivos generales de la cadena sueca de tiendas de ropa HM, la empresa tecnológica Spotify, que evalúa la posibilidad de instalarse en el Cluster Team, la compañía de servicios petroleros Royal IHC y SCT Group que se especializa en el entrenamiento a todos los profesionales del mundo de la navegación, mismas que visitarán el puerto de Lázaro Cárdenas. Mencionó que la factible llegada de esas empresas a Michoacán abre la posibilidad de que se ejecuten inversiones importantes que se traduzcan en plazas laborales para los michoacanos y por ende en mejor calidad de vida para sus familias. Se detalló que ejecutivos de la empresa H y M visitarán el Parque Industrial de Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas al considerar los posibles puntos de inversión para un centro de distribución en el que se aproveche la ubicación estratégica de Michoacán para el manejo y traslado de mercancías. Como parte de la reunión celebrada con la empresa sueca Spotify, se evalúa la posibilidad de ubicarse en un área específica para la promoción y adaptación de la plataforma de música en el Cluster Team de Morelia para atender la demanda de los 32 mercados en los que opera alrededor del mundo con más de 100 millones de usuarios. Por su parte, la empresa holandesa Royal IHC se destaca por ser una empresa reconocida a nivel internacional como una de las pocas capaces de integrar todos los servicios de diseño, producción, mejora, mantenimiento y evaluación de buques altamente especializados en el sector energético al ser operadores de dragado, otorgando servicios a corporaciones de petróleo y gas, contratistas de alta mar, empresas de minería y autoridades del gobierno de todo el mundo. En una reunión con el corporativo, se posicionó al puerto de Lázaro Cárdenas como un espacio potencial para la colocación de un área de almacenamiento, distribución y mantenimiento específico a piezas de buques de alta especialización. Finalmente, SCT Group considera el puerto de Lázaro Cárdenas como un posible punto de inversión para iniciar un proyecto de profesionalización enfocado a los especialistas del ramo. Actualmente mantiene operaciones en Europa, Sudamérica, Asia y Oceanía, con catorce simuladores de cabina de motores para navegación marítima y seis más de navegación fluvial, donde los profesionales de la navegación, puerto, industria portuaria vinculada, transporte intermodal, multimodal y logística, así como consultoría e investigación operativa, son capacitados de manera continua.